miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo sé que Dios es y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Bueno, y aquí estamos en Dripod, segundo video, recuérdate. ¡Tengo una miedo! Serie de videos donde vas a estar en la colmena de la diversión. Quiero comentarte que vamos miedo. A hacer dinámicas. Nos vas a ver en la ciudad haciendo algunas dinámicas a cambio de ganarte saldo o una tarjeta para divertirte en Dripod Metrocentro Santa Ana. En la segunda etapa, aquí los chicos, como lo pueden ver, ya andaban ahí a puras penas. Cuando veían que la cabeza se les iba de lado, es porque tenían hasta ganas de regresar su comida. Una de las indicaciones es no comer. Tomen aire primero. Toma aire primero si te sentís mareado. ¿Cómo estuvo la experiencia del Tagadá? Cuéntenme. Es emocionante. Sin comentarios. Mareado. ¿No te mareaste? Pero... ¿Y vos te mareaste? Pero ok, buenísimo. Quiero comentarte que este espacio es el de los chiquitines, aproximadamente desde los 2 años a los 6 años. Y sin los padres, solamente los niños. Como te decía, vamos a estar haciendo dinámicas para regalar lo que es saldo, ya que van a haber premios. Sigue nuestras redes sociales para más información. Por acá les muestro otra de las maquinitas, chicos. Para que puedan divertirse, de verdad en este lugar te vas a divertir de una y mil maneras. Así que te hacemos la misma invitación para que no te pierdas la oportunidad de venir. Si nunca has estado en un lugar de estos, esta es la oportunidad de conocerlo. Y lo mejor de todo, en el centro de Santa Ana prácticamente. Antes, Metrocentro decíamos que quedaba fuera, hoy podemos decir que Metrocentro se volvió parte del centro, ya que Santa Ana se fue expandiendo. Y por acá puedes ver las diversas máquinas, puedes probar tu fuerza inclusive. Te vas a sentir en un lugar que es un paraíso para aquellas personas amantes de los juegos y la diversión. Quiero comentarte que Dripod cuenta con un espacio muy amplio para poder realizar los cumpleaños, fiestas sociales o cualquier tipo de evento que tú quieras realizar, despedida de soltero, bautismos, lo que se te ocurra, inclusive hasta boda gamers. Así que en este lugar vas a divertirte. Es un lugar que literalmente se transforma en una máquina del tiempo. Ahí puedes ver que yo estaba jugando y volviendo a años mozos donde yo podía divertirme sanamente. Y te quiero decir que en este lugar, no importa la edad que tú tengas, tú llevas un niño por dentro, el cual le puedes dar rienda suelta en este lugar, ya que vas a encontrar muchísimos espacios donde sacar ese niño que llevas dentro para poderte divertir, ya sea con tus hijos, con tus amigos, con quien tú quieras. Un lugar muy, muy, muy especial para poder divertirse de una manera sana y tener de esta manera un poco de liberarte el estrés. Quiero comentarte que hay máquinas realmente espectaculares en este lugar y por eso queríamos hacerte tomas panorámicas, como te dije en el primer video, desde el primer espacio hasta el último. En este lugar te vas a divertir y este fue uno de los lugares que realmente me encantó. Es la máquina de The Walking Dead. Ahí puedes ver que tienes que apuntar a la cabeza para que puedas matar lo que son los zombies. Conocen la serie The Walking Dead, una de las series más famosas de Netflix. Así que si tú quieres divertirte con esto, vas a encontrarlo acá en Dripod. Solo deslizas la tarjeta y ella te va a descontar automáticamente el valor de lo que es el juego. Puedes jugarlo de manera individual o en dupla. Acá puedes ver que mi hija estaba jugando con una de sus amigas y de verdad se le estaba pasando súper. Nosotros estábamos viendo cómo ella jugaba. Mira ahí, realmente espectacular. ¡Uy, qué miedo! ¡Está un golpe! Así que ten cuidado, no te vaya a poner las manos encima, te vaya a morder y
te vayas a transformar en un zombie. Ahí estaba viendo la playa de zombies, una horda de zombies, la cual mi hija y su amiga estaban haciéndose cargo al estilo Daryl Dixon. Así que puedes ver, acá te vas a divertir, la diversión no para. Si te aburres de una máquina, te pasas a otra, como en este caso hizo Rebeca junto con su amiga. Luego se pasaron a una máquina de Jurassic Park, que está contigo a esta máquina. Quiero decirte que no importa la edad, como te lo dije al inicio, tú igual te vas a divertir. No importa si eres chico o chica, igual hay máquinas para todos los gustos. Si tú eres amante de los dinosaurios, acá está una de mis opciones. La máquina de Jurassic World, no me recuerdo exactamente el nombre porque en la toma no la saqué muy bien, pero quiero decirte que si a ti te gustan los dinosaurios, esta es la máquina que debes de jugar. Ahí Rebeca echándole todos los bombazos, todos los cuetazos a lo que era digamos, escenas que le salían. Y quiero decirte que realmente yo me divertí, no me iba a quedar atrás con la máquina de The Walking Dead. Aquí me vas a ver en acción dándole y matando zombies. Así que quiero decirte que si te gusta divertirte con lo que son los juegos, ya sea retro o juegos actuales, este es el lugar ideal. Hay juegos de realidad virtual para que puedas divertirte sanamente. Recuerda, Greenpot, segunda etapa, Metro Centro, Santa Ana, la colmena de la diversión. Ahí estábamos dándole justo con lo que era la ballesta y estábamos llegando al final de esta aventura. Recuérdate, si te gusta esta serie de videos, dale like, compártelo. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, en la parte de abajo vas a encontrar el botón que dice suscribirte. Y si todavía no te has suscrito, eso es un pecado, chulos y chulas. Recuérdate compartir nuestro contenido, comenta. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y nos vamos de este video diciendo como siempre, ¡ay, qué chulo!